institución de posgrado cuyo cometido es el fortalecimiento del sector público, generar capacidades para el tema de la generación de política pública y capacidades estratégicas en la toma de decisiones. Mi nombre es Daniel Pontón, actualmente fungo decano de la Escuela de Seguridad y Defensa. Para mí es un placer estar en este momento inaugurando este evento. Creo que después de 4 meses de esta cruenta guerra que se está librando entre Rusia y Ucrania, el saldo actualmente tenemos ya algunos balances importantes que hay que discutirlos. No es lo mismo en el mes de febrero la discusión que actualmente, creo que ya podemos tener a limpio algunos elementos importantes respecto a las consecuencias que este conflicto está trayendo al mundo entero. En este sentido, nos hemos permitido organizar este panel, cuyo nombre se ha denominado Balance y Perspectivas de la Guerra de Ucrania, en un contexto donde me parecería que la agenda de discusión sobre el tema de Ucrania está teniendo algunos balances, justamente alrededor de lo que fue el foro de Davos, ¿no? Sí. Los pronunciamientos que en su momento hicieron los jefes de Estado, los expertos, los actores más influyentes en el mundo sobre el tema de las relaciones internacionales, los temas de seguridad y paz, me parecería que también es un punto de inflexión importante. También en el campo militar han habido algunas cuestiones que son importantes analizarlas, en el campo económico, político, etcétera, etcétera. En este sentido, hemos invitado a un selecto grupo de ponentes, el delegado de la Cancillería, subsecretario de América Latina del Norte, el doctor José Ramiro Sandoval, de Chile. Está una persona muy querida por la institución, un exalumno, pero también un general de retiro de las Fuerzas Armadas, quien es un conocedor y una persona que tiene mucha influencia en el ámbito de la opinión pública actualmente en materia de seguridad y defensa, como el general Luis Altamirano. Está el coronel Roberto Villarret, ¿sí? Villar. La doctora de nuestra escuela, doctora Carla Álvarez, también conocedora muy profunda de la profundidad de los temas de seguridad y defensa, con una amplia formación y trayectoria. Y bueno, nuestro moderador, nuestro querido Patricio Rivas, doctor de filosofía, que es quien es un apasionado de estos temas y le va a dar una conducción, creo que bastante prolífica, bastante dinámica a este taller. Le dejo la palabra a Patricio y bueno, les agradezco y les deseo mucha suerte en el debate. Gracias, decano, por la presentación. También le agradezco a los que participan, al general Altamirano, a Carlos que están presentes, y a mi querido amigo el coronel Guillard desde Chile, y al representante de la Cancillería ecuatoriana. El modo operandi va a ser bastante simple. Vamos a partir con la intervención del representante de la Cancillería ecuatoriana. Él va a tener 3 minutos en una primera vuelta. Luego podrá intervenir opinando sobre lo que reflexiona el resto de los panelistas. Y a los panelistas presenciales les vamos a dar 5 minutos en una primera vuelta y 10 minutos en una segunda. Yo sé que es difícil la coordinación entre los que están por la vía virtual y los que estamos de manera presencial, pero hemos tomado todas las precauciones. Esto se va a filmar y se va a subir a YouTube hoy día por la tarde. Y va a estar circulando por las redes universitarias de nuestra región y a nivel internacional. Yo solamente quisiera traer la voz y hacer una breve provocación en 4 aspectos esenciales del conflicto ucraniano, en términos de lo que me parecen algunos aspectos fundamentalmente destacables. Hay otros tantos, pero yo me detendría en primer lugar en una conversación que en este mismo espacio tuvimos hace algunos meses cuando comenzó el conflicto. Y la idea que empecé, o que algunos de nosotros empezamos a germinar, balbuceantemente, fue que ocurriera lo que ocurriera, los hechos aparentaban que en cualquiera de las hipótesis
el ganador en última instancia, iba a ser China. En ese momento era una hipótesis, tampoco teníamos tanta información, pero lo dejamos planteado ya desde esa conversación hace algunos meses. En segundo lugar, yo quisiera resaltar que las sanciones a la Federación Rusa, que en un primer momento parecieron descomunales y de alta singularidad de eficacia, parecen que con el correr de los meses, y particularmente en las últimas 3 semanas, tienden a diluirse. Ya lo señalaba nuestro decano Daniel Pontón, que en la reunión de Davos, la semana recién pasada, el ex canciller de Estados Unidos, Henry Kissinger, señaló que la única posibilidad de acuerdo en términos inmediatos era que Ucrania aceptara que parte de su territorio iba a quedar bajo la hegemonía rusa, sea bajo la forma de la República Independiente o directamente. Lo que generó una respuesta del presidente ucraniano y generó otra respuesta de un personaje de la economía mundial de alto vuelo analítico como es George Soros, que señaló que eso no se debiera aceptar porque si no se generaba un precedente. Lo importante de lo segundo que estoy señalando es que lo que aparecía como un bloque occidental monolítico comienza a fracturarse por los más diversos motivos: el precio de los alimentos, el gas y las situaciones de abastecimiento que tienen los países de Europa, particularmente central y oriental. El tercer punto que yo quisiera resaltar es que el perfil latinoamericano respecto a la guerra de Ucrania ha sido fragmentado y muy bajo. Pues América Latina no logró construir un mínimo de opinión común respecto al tema de la guerra en Ucrania. Y los países formularon opiniones de un fuerte sentido común, lo que está muy bien, pero no había una opinión regional latinoamericana. Y el cuarto punto con el cual quiero cerrar es que la guerra en Ucrania, en términos sistémicos, civilizatorios, es una continuidad de la pandemia. O sea, la humanidad ha vivido los últimos 3 años, 4 años, dos grandes crisis. La pandemia, sobre la cual tampoco América Latina tuvo una opinión coherente y común, que demostró que los organismos internacionales están exhaustos, y en segundo lugar, la guerra de Ucrania. No me quiero alargar más porque siempre existe la pretensión y la tentación de los moderadores de llevarse la palabra. Así que le voy a dar en primer lugar la reflexión a Carla, que viene llegando desde Estados Unidos. Me gustaría, Carla, que en este marco nos hicieras un comentario de cómo se ve, cómo se observa y cómo se analiza. Te pasaré atentamente el micrófono. Pues, gracias, Patricio. Gracias y un saludo a todos los participantes de este evento, a Daniel, al general Tamirano, al coronel Guillard y al representante de Cancillería, el señor Sandoval. Bien, pues sí he estado hace pocos días en Estados Unidos haciendo un curso sobre crimen transnacional organizado, que es un poco diferente al tema de la defensa, pero que tiene algunas relaciones, ¿no? Porque se estuvieron analizando distintos países como amenazas transnacionales, incluso a grupos de crimen organizado. Es decir, en el curso este se ponía dentro, en la misma mesa, a los grupos de crimen organizado con algunos países, entre ellos Rusia y China. El tema de Rusia y el tema de China fue interesante analizar porque pues, Rusia estuvo todo el tiempo subordinado como amenaza a la presencia de China dentro de la agenda, dentro de los discursos. Lo que de alguna manera refleja que pues, la guerra de Ucrania, por más que sea duro decirlo, tiene siempre ganadores y perdedores. Y la guerra de Ucrania está generando pues alguna rentabilidad para los actores norteamericanos, lo cual deja de poner un peso el peso de la percepción de amenaza. Es decir, si bien es un conflicto, una crisis, tiene alguna rentabilidad para el mercado norteamericano. Lo que presenta una amenaza más significativa podría ser la China, y es como lo están viendo ahora, porque es un actor que está creciendo notablemente, que está presentando un desafío económico para los Estados Unidos, y un desafío económico, pero también un desafío tecnológico muy significativo.
y además representa una condición de dependencia por parte de los Estados Unidos. Ahora mismo, todas las pruebas COVID que se hacen en Estados Unidos son pruebas hechas en China. Es decir, no podrían ni siquiera detectar la enfermedad si no compraran insumos médicos al mercado chino. Entonces, están muy preocupados tanto por la situación de dependencia como por el balance contrahegemónico que podría ser, más allá de lo que ocurre en Rusia. Es difícil decirlo, porque lo que ocurre en Rusia y en Ucrania pues presenta una significativa gravedad de preocupación para Europa, también tiene unas consecuencias para América Latina, pero es una crisis, yo lo pondría descarnadamente de segundo nivel en relación al crecimiento de China y el desafío que esto representa para los Estados Unidos. General, luego vamos, sí, está bien. Luego vamos con el coronel Guillar en Chile, luego con el representante de la Cancillería ecuatoriana. General, por favor. Patricio, buenos días. De igual forma, un saludo a Daniel, Carla, al coronel Guillón, que es en Chile, y de igual forma al representante de Cancillería, al doctor Sandoval. Y en primer lugar, yo quisiera referirme a comenzar a entender los orígenes de este conflicto. Mucho se ha hablado de los aspectos y trasfondos históricos que están presentes, pero básicamente el origen del conflicto se da por una desintegración, llamemos así, una implosión que sufre la Unión Soviética y que desde la política liderada por los Estados Unidos no se comprende bien justamente este proceso que requería justamente una asistencia o una ayuda, con la finalidad de que esta nación que no conocía la democracia no sea infundida por los aspectos que estaban ligados esencialmente a un paradigma de seguridad que fue imperante en la Guerra Fría. Entonces tenemos prácticamente una visión desde Occidente, liderado por los Estados Unidos, con una gran participación de los países de la Unión Europea, en primero buscar una expansión de la democracia en un sentido en donde históricamente no se conocía como tal. En segundo lugar, una expansión que, digamos, de naturaleza económica, que se podía generar lazos de interdependencia como los que existen actualmente, pero a eso se sumó las intenciones de la expansión de la OTAN, que mucho se ha hablado, los diversos discursos que se han venido manejando, y las advertencias, líneas rojas que ha ido trazando desde el Kremlin, tanto Boris Yeltsin en un inicio en 1993 y posteriormente Vladimir Putin, especialmente en la conferencia de Bucarest, en donde posteriormente el presidente George Bush manifestó de que continuaba en agenda las intenciones de la anexión o de la incorporación a la OTAN, tanto de Georgia como de Ucrania. Pero el origen en sí viene de toda esta influencia de democratización desde Occidente a través de las denominadas revoluciones de los colores. Ya diríamos que hay un punto de inflexión en el 2004. Ahora, también existe un fracaso desde el entendimiento de el aparato político de la Federación Rusa. Incapaces de incorporarse a un mundo que estaba en pleno desarrollo, en un auge de la globalización, en donde podían haber aprovechado sus capacidades tecnológicas, su talento humano, para poder articularse mejor a las diversas cadenas de producción mundiales. Al final recurrieron a ciertas prácticas propias del siglo XIX, en una economía altamente extractivista, en donde lógicamente tienen sus beneficios, una producción importante de petróleo, y una producción importante de gas natural. Y se generaron estas interdependencias, especialmente entre lo que es Europa y los Estados Unidos. Entonces, el origen del conflicto es significativo para poder entender cuáles son las repercusiones de lo que se está buscando desde cada una de las partes. Me encanta la historia, pero no voy a mencionar una serie de hechos históricos porque siempre los traigo en la cabeza, pero veamos solo el desenlace de lo que estamos viendo en este momento, porque hay una incertidumbre.
se dice, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Estamos prácticamente a los 100 días de la confrontación bélica, pero lo que podemos decir es que aquí está presente un concepto que se conoce como tasa de desgaste. Y esta tasa de desgaste es la que va a reflejar en las dimensiones políticas, económicas y militares la posición de los diversos actores y el nivel de resistencia a continuar en el conflicto. Y aquí, pese a no ser un conflicto como la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, no deja de tener implicaciones de naturaleza global, por las interdependencias económicas que el propio fenómeno de la globalización trajo, no solo en términos de comunicación, sino en términos del incremento comercial. Yo pienso que los Estados Unidos están con una tasa de desgaste muy alta en términos políticos y en términos económicos. No en términos militares, porque no hay una participación directa, pese a que hay una asistencia de carácter militar, la misma que ya ha bordeado cerca de los 1.700 millones de dólares. En términos políticos podemos ver la caída del capital político de Biden. Está en los niveles más bajos desde que asumió el poder, porque todas las implicaciones que tiene la guerra, a la cual también se le echa la culpa por los procesos inflacionarios, lo que pasó también con el asunto del COVID, a la cual se hace referencia por el alza de combustibles, por la demanda mundial y la escasez también de la oferta. Es decir, hay un problema de naturaleza político y económico, que es una tasa de desgaste que se va a ver cada vez más presionado al gobierno de los Estados Unidos cuando se acerquen las elecciones de medio término. Ahora, veamos en cambio qué es lo que pasa con la Unión Europea. Primero, que no es un Estado monolítico consolidado, todos conocemos esto, hay posiciones divergentes, cada uno tiene también sus intereses, pero hay un efecto económico muy fuerte. Y también hay un desgaste político sobre estas imprecisiones que tienen cada uno de los gobiernos con respecto al problema. Pero el asunto de Rusia es bastante interesante, la Federación Rusa, porque la tasa de desgaste para ellos es más de naturaleza operacional, más que militar. Hay que entender la estrategia y la reorientación de esta estrategia que se tomó en los primeros días del conflicto, o yo diría a mediado término del conflicto. Hay una reorientación. Hay una orientación que podríamos decir que es muy cruel, digamos, es un irrespeto inclusive a las leyes de guerra. Pero básicamente lo que se está buscando en este momento es cerrar todo el acceso hacia el Mar Negro. Es importante para Rusia mantener el control, ya sea, como decía usted, con la soberanía de la propia Ucrania o con otros estados que se vayan a conformar como parte de estados satélites adeptos a la Federación Rusa. Es importante mantener el control, como ya desde el Mar de Azov hacia todo lo que es el Mar Negro, llegando a colindar prácticamente con Transnistria, que es parte de Moldavia. Eso es fundamental. Ese es lo que se conoce militarmente como un arco de balance, de tal forma de que se pueda asegurar primero, uno de los recursos más importantes de acceso y dominio, que es la salida o el control entre el Mar de Azov, Mar Negro, salido al Mar de Mármara, y la salida al Mar Egeo para el acceso al Mediterráneo. Porque no hay que olvidarse que parte de las propuestas de esta expansión de la OTAN le volvían altamente vulnerable a Rusia, en términos de carácter militar, porque ya teníamos a Rumania, ya teníamos a Bulgaria, y en parte del control, y si se tomaba Ucrania y Turquía, que es parte de la OTAN, y se ingresaba a Georgia, prácticamente Rusia consideraba que estaba cerca. Muy buenos días, qué gusto y agrado poder escuchar el acento nuevamente que me hizo tan feliz en esos años que viví en Ecuador. Yo le agradezco a la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, al doctor Daniel Pontón, su decano, y especialmente a mi querido amigo, el doctor Patricio Rivas. El hecho que yo esté acá no significa que yo represente alguna institución o represente a mi país, sino que hay la casualidad que hace muchos años me tocó estudiar en la universidad en Italia
Y uno de los trabajos que me encomendaron realizar fue el posible alargamiento de la OTAN. Estamos hablando del 2004. ¿Cómo se podía alargar y justificar la OTAN? Y mientras estudiaba este fenómeno, me di cuenta que estaba ocurriendo una revolución, la Revolución Naranja, en Ucrania. Y es así como Patricio Rivas me ha pedido que un poquitito hable de los factores geohumanos, en el fondo, quiénes son estas potencias que se están enfrentando. Y a eso me quiero referir en estos momentos. ¿Son hermanos? ¿Son primos? ¿Son desconocidos? ¿Quiénes son estas dos regiones que se están enfrentando? Bueno, el conflicto no lo podemos llevar hacia el año 2014, cuando realmente se inicia esta crisis, esta guerra, sino que yo los llevo a remontarse un poquitito para entender las personalidades a el año 1000 después de Cristo, donde estaban todas estas aldeas, ¿no es cierto?, independientes, tratando de sobrevivir con hombres muy fuertes, hombres que fueron criados en climas hostiles, hombres que fueron criados en la guerra, en la pelea. Estamos hablando de grandes guerreros que fueron recibiendo una interpenetración cultural de los eslavos, lo cual, lógicamente entendemos, los hizo más fuerte aún. Sufrieron grandes apremios por parte de los mongoles, hasta que justamente en Kiev, en Ucrania, se empieza a consolidar la cultura y la Rus de Kiev, que es la que nosotros estamos conociendo. Es interesante hacer un paréntesis y decir, bueno, ¿dónde está la cuna de los rusos? Se la disputan, pero en realidad la historia dice que nace esto, la cultura, en Kiev. Después van pasando los años y van actuando estas dos naciones, hablemos los ucranianos, los rusos, en conjunto, bajo el alero de los imperios. Tantos imperios, no solamente uno, varios imperios. El último que nosotros vimos, a lo mejor, bajo el dominio de los zar. Pero lo mismo podríamos decir del imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas. Y ahí me gustaría, para el análisis y posterior conversación, hacer un punto de inflexión en el año 1954, cuando esta República Socialista Rusa, que era la que llevaba, ¿no es cierto?, el control de toda la Unión de Repúblicas Socialistas, le encarga a su amigo, a la Unión de Repúblicas, a la República Socialista Ucraniana, que se haga cargo de esta zona, de Crimea. Y es así como desde el año 54 ya Ucrania empieza a tomar un control, a mi modo de ver, un poco tibio, sobre Crimea, y eso se traslada por el tiempo hasta la caída del Muro de Berlín. Cuando ya el año 91-92 empiezan las independencias de todos estos países, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que Ucrania, inteligentemente, lo declara al territorio de Crimea y lógicamente a Sebastopol, esta ciudad independiente, la declara como suya, como parte de su integridad territorial. Y equívocamente, Rusia en ese momento no la declara como una ciudad o como un territorio ruso. Bueno, eso es lo que nos lleva, creo, a iniciar posteriormente intentos de Rusia de poder tomar posesión de estos territorios. Yo creo, y al estudiar un poco los últimos fenómenos después del 2000, creo que Rusia ha estado haciendo un trabajo excelentemente bueno de apoyo a la comunidad, ya sea en el Donbass, con todos los rusos étnicos y los rusos parlantes, hablemos, los rusófonos, como les llaman, en toda la zona del Donbass, Crimea y Sebastopol. Y es así como llegamos, ¿no es cierto?, al año 2004, donde se genera esta Revolución Naranja,
Ustedes recordarán en Yanuchenko, que era el presidente, totalmente pro-ruso, apoyando la causa rusa, apoyando algo que les dolía mucho a los ucranianos en la zona, era que se empleara el lenguaje, el idioma ruso en todas partes. Incluso en territorio ucraniano fuera oficial el idioma ruso. Bueno, se generan una serie de protestas, levantamientos sociales, y cae finalmente, en esta Revolución Naranja, cae Yanuchenko, y su anterior rival, el que había competido con él en las elecciones, bueno, se presenta nuevamente, gana, y le pasa algo muy similar, pero en contraposición. A lo mejor era muy nacionalista, y se produce otra revolución el año 2014, o a finales de 13 en el fondo, con Yanukovych. Y eso deja muy debilitado a Ucrania y creo que lo deja a las puertas del conflicto que se inicia. Este conflicto yo creo que se inicia el 2014. Lo que pasa es que ahora estamos viendo acciones militares, pero esta crisis es desde el 2014. Así que yo me detengo acá en este momento porque creo que hay que seguir avanzando, ¿no es cierto?, en la historia, pero llego hasta el 2014 para que podamos seguir analizando después y cuando me den la palabra nuevamente. Patricio. Adelante, le damos la palabra por el mismo tiempo, alrededor de 5 a 7 minutos, al representante de la Cancillería Ecuatoriana. Buenos días, me presento. José Sandoval, soy el subsecretario para América del Norte y Europa. Un saludo afectuoso al doctor Pontón y a los demás panelistas y participantes en este foro. Muy complacido de representar a la Cancillería y al Ministro de Relaciones Exteriores. Para no ser repetitivo, quisiera concentrarme en 3 aspectos que desde la perspectiva del Ministerio de Relaciones Exteriores han sido gravitantes. 1, la respuesta del gobierno nacional. 2, las implicaciones económico-comerciales que tiene el conflicto. Y 3, aspectos de movilidad humana en relación a las gestiones que ha hecho la Cancillería para la repatriación de los ciudadanos ecuatorianos. Y un análisis final también relativo a movilidad humana, unas consecuencias que nosotros avizoramos en el mediano plazo. En ese contexto, yo quisiera destacar que el mismo día de la invasión, el gobierno del Ecuador condenó enérgicamente esta operación militar que violaba la soberanía e integridad territorial de Ucrania y exigió el respeto a la vida, la seguridad y la integridad de los ciudadanos ecuatorianos, los civiles que se encontraban en la zona de conflicto. La condena ha sido firme en distintos foros multilaterales en cuanto la agresión vulnera los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la solución pacífica de controversias. El gobierno nacional está convencido que es necesario defender la paz y la vigencia de los derechos humanos, así como el derecho internacional humanitario y el derecho internacional. Desde un punto de vista pragmático, cabe precisar que la enorme afectación que ha tenido este conflicto para el sector exportador ecuatoriano. De manera particular, si toma en cuenta que en 2020 Rusia se convirtió en el tercer destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador al mundo después de Estados Unidos y China. Incluso Ecuador se ubica como el segundo mayor exportador latinoamericano a Rusia, para entender un poco la trascendencia de las consideraciones económico-comerciales. De una balanza comercial positiva para el Ecuador, prácticamente que superaba los 785 millones de dólares,
Esto en el 2021 tenemos una balanza comercial negativa para el Ecuador. Esto ha significado un alto impacto en los sectores bananero, florícola, pesquero, del café. Si se considera, por ejemplo, que al 2020 el 75.35% de las exportaciones al mercado ruso fueron del banano, 13 de flores y plantas y 6.5 de productos de acuacultura. Tan pronto estallan las hostilidades, la Cancillería despliega un amplio operativo para identificar a los ciudadanos ecuatorianos y buscar su evacuación. En un principio se identificaron 744 personas y al final se evacuaron 703 ciudadanos ecuatorianos y ciudadanos de otras nacionalidades, también en 3 vuelos humanitarios. Aquí, y quizás dejamos pendiente para una próxima intervención, se descubrieron una serie de anomalías en supuestos estudiantes o personas que en la práctica eran sujetos a tráfico de personas. Quisiera concluir esta primera intervención destacando que esta guerra ha puesto en evidencia las enormes deficiencias en la producción de alimentos en América Latina. Las consecuencias que va a tener las limitaciones en las exportaciones de trigo y también de fertilizantes. Y respecto a los fertilizantes, vamos a tener como consecuencia una disminución en la producción agrícola y muy, muy probablemente esto generará migración campo-ciudad en los estados y también esto ya lo estamos contemplando, particularmente en consultas políticas con países europeos, migración desde los países del sur hacia el norte. Es decir, esta va a ser una consecuencia en el mediano plazo que tengamos que vernos abocados como un resultado indirecto en el mediano plazo en lo que tiene que ver a la movilidad humana. Muchas gracias. Pasamos a la segunda parte del formato, donde cada uno de los participantes puede comentar las reflexiones de los otros o profundizar sobre los aspectos que considere más pertinentes. Yo quisiera hacer una breve reseña, que siempre son arbitrarias, porque al final se trata de resaltar hipótesis e idea, que en la reflexión del general Altamirano hemos tenido una revisión geopolítica. Yo creo que ha introducido el concepto de desgaste que alude mucho a algo que uno puede ir observando a partir de los datos empíricos de lo que está ocurriendo, tanto, diría, de la perspectiva de un desgaste político, ¿sí?, del conjunto de la situación, como estratégico en términos de que los jugadores comienzan a acomodar las piezas en un tablero bastante dinámico. Me parece que esa visión, que esa visualización que nos aporta el general Altamirano tiene bastante valor explicativo para los hechos que estamos considerando. En segundo lugar, yo creo que está el tema que también resaltaba él de cuál es la situación que tiene un problema de pilas mi micrófono. Si quieres me presta el... Esto lo vamos a considerar como parte del concepto de desgaste estratégico. En segundo lugar, lo que destacaba el general Altamirano también es el tema de este extraño balance, ¿no?, que se está produciendo desde el ámbito geopolítico en Europa, en donde Rusia aparece en un primer momento cercado, China de alguna forma veleidosamente próximo, la India, ¿no?, en una situación también un poco equidistante. No la quiero comparar, pero media parecida a la posición que en cierto momento adquiere Brasil, ¿sí?, y las BRIC,
Yo creo que el concepto de las BRIC en general, aludiendo a lo que usted señalaba, acá como que empieza a desempeñar un rol. Lo que señalaba Carla me parece bastante sustantivo, porque nosotros tenemos una visión de que el principal problema de la política exterior para todo el establishment norteamericano se centra en la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, resaltar la centralidad que adquiere China es un elemento bien fundamental, porque si bien lo tenemos teóricamente claro, que sea políticamente así es un hecho muy relevante. También compartiendo la visión histórica del coronel Guillard, me parece que los factores históricos acá son sustantivos. O sea, cuando él nos habla del año 1000 y uno empieza a ver cómo se va gestando el concepto de nacionalidad, de ocupación del territorio, estas grandes pasiones que desatan las guerras también son fenómenos pasionales, hay que comprenderlo desde el ángulo, un ángulo histórico muy profundo. Quizá uno de los factores que explique también en parte la dureza de la posición polaca en la histórica relación que Polonia tiene con Rusia ya de la época de los zares. O sea, aquí hay un juego muy profundo y muy denso, multivariado de factores. Y lo que señalaba nuestro representante de la Cancillería ecuatoriana me parece esencial. O sea, el tema de la subida de los precios de alimentos y el tema de las migraciones, porque ambos factores también son multivariables. El tema de los alimentos va a afectar social y políticamente a los países de América Latina, todavía no sabemos en el grado, pero va a haber una afectación. Y el tema de las migraciones, o sea, esta onda, este proceso y este fenómeno migratorio que siempre pensamos, cuando pensamos en el corto plazo, que va a terminar en algún momento y que la inmigración no se va a estabilizar, claramente las guerras la precipitan en profundidad. Debo reconocer que la posición de la República del Ecuador y del Estado ecuatoriano desde el primer momento, de manera muy rigurosa y clara, fue en contra de la guerra, ¿sí? Fue muy clara. Fue de las primeras de América Latina, de lo que yo recuerdo, me puedo equivocar, fue de la segunda o la tercera. Entonces, alrededor de este, digo, arbitrario esquema, me gustaría que siguiéramos más o menos el mismo orden. Querida Carla. Bueno, me coges un poco de sorpresa. Todavía estoy reflexionando algunos de los aportes que hicieron. Me parece que son interesantes todos los comentarios que se han hecho. Hay reflexiones profundas. Me parece importante rescatar la historia y no caer en lecturas coyunturales nada más. Me quedo un poco, y quisiera comentar, porque me quedo con la participación del representante de Cancillería, y me quedo con el tema de la migración. Claro, yo vengo influida ahora mismo por una discusión profunda y por varias horas de discusión sobre las amenazas del crimen organizado sobre América Latina, y me quedo pensando en ¿cómo es esta relación entre migración y tráfico de estudiantes ecuatorianos en Ucrania? ¿Cuándo se da? ¿Por qué se da? Me gustaría consultarle esto. Creo que la migración va a ser un desafío enorme para el Estado ecuatoriano, pero también para el mundo. Ahora mismo es la principal amenaza o la principal amenaza generadora de recursos en la agenda global. Y esto no sé si es una consideración que tienen todos los estados latinoamericanos, el Ecuador no, por ejemplo, está más centrado en el tema del narcotráfico, pero es una amenaza que va a tener una sombra muy grande sobre nuestro país y sobre otros, y sobre la cual vale profundizar, y es natural también que una guerra y una conflictividad de esta naturaleza pues genere estos flujos irregulares de migrantes y haya quien se beneficie, como decía al principio, haya quien se beneficie de esta situación. Creo también que es importante analizar que América Latina, bueno, se ve con unas amenazas en tema de la balanza comercial, el Ecuador también, frente al banano, las flores, esto lo conocemos un poco, pero hay oportunidades también, y quisiera preguntarle al representante de Cancillería, ¿qué oportunidades ve
en torno al crecimiento de las necesidades de cereal en Europa. Y si eso es posible aprovechar o si es aprovechable para América Latina y para el Ecuador, quisiera tejer esta conversación o plantear esta conversación con el representante de Cancillería. Me parecieron interesantes las reflexiones. Quisiera traer a colación el hecho histórico que ha mencionado el coronel Guillén. Sí, efectivamente existe un trasfondo histórico que nos permite entender la estructura del problema, como menciona Carla, no desde la simple coyuntura. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta los hechos que se han dado desde el momento que se da el hecho fundacional, digamos así, de Ucrania como una entidad política separada de la Unión Soviética al ser parte de la República Socialista Soviética. Y que mencionó claramente cuando, sin que sea prácticamente considerado un Estado, se conforma por Khrushchev en el año 54. Que hay que recordar que Khrushchev era ucraniano. Y hay que tomar en cuenta que Stalin era georgiano. O sea, hay que ver toda esa configuración ahí también de intereses personales que podrían existir, que no veían pues las consecuencias que esto podría tener en el futuro. Sí, efectivamente, pero es a través de la historia que la propia Rusia va construyendo una narrativa de un solo imperio. Y por eso Putin ha mencionado claramente todas estas amenazas, de esta seguridad que han sufrido estos territorios desde la presencia, por ejemplo, de Batucán en el siglo XIII, de los mongoles, o la propia presencia de los suecos, siglo XVII, con Carlos XIII, me parece. El mismo hecho que se dio con las invasiones napoleónicas en el siglo XIX, y de igual forma la invasión de la Alemania nazi. Entonces, es esta narrativa de tratar de construir un Estado que tenga unas zonas en donde geográficamente no existe una posibilidad de una defensa de naturaleza efectiva, porque a excepción de los montes Urales, el resto es para entrar marchando, como se dice militarmente. No hay forma natural de defender. Y la importancia de estos estados buffer que existían, ¿no? Que era antes Lituania, Letonia, Estonia, que eran parte de las repúblicas socialistas soviéticas. De igual forma, Bielorrusia, que continúa siendo, ¿no? Lo que era Ucrania, y lógicamente la adhesión de algunas repúblicas que eran ya países independientes, como Checoslovaquia, posteriormente separada en un proceso como República Checa. Entonces, hay esta sensación importante que ellos buscan y construyen en la narrativa. Y por otro lado hay la construcción de la narrativa ucraniana, que nadie desconoce, los orígenes eslavos que tienen los dos. A la final, el hecho fundacional de la actual Federación Rusa nace en Kiev, con el príncipe Vladimir de Kiev, y posteriormente toda la lucha interna que se dio y que dio como origen la canonización de los primeros santos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ya cuando... porque no se olviden que Rusia toma este símbolo del César, por eso el zar es César, en el momento que cae el imperio, en manos de los otomanos, cae el imperio, se me fue el nombre, pero bizantino, 1453. Entonces, hay toda esta historia ahí que se van construyendo las narrativas. Ahora, volviendo al tema, Esta narrativa confunde a la final con hechos de apreciación del nivel de resistencia que se podía tener en una guerra en Ucrania. Y creo que ahí comienzan a existir errores en la conducción política estratégica en la intervención que se da en este año. No se pensó que iba a existir una resistencia de tal naturaleza por parte del ejército ucraniano, que tuvo un cambio trascendental desde la invasión desde 2014. Una gran influencia, especialmente de Occidente, de equipamiento,
y no se pensó que tampoco iba a existir una resistencia tan fuerte de la población. Lo mencionaron acá, vemos que las regiones prorrusas están en el este. De hecho, Yanukovych, cuando obtuvo la presidencia, el 85% de los votos, entre 85 y 70% de sus votos, provenían, o digamos los resultados electorales, estaban marcados en las regiones prorrusas del Donbass, en donde están Lugansk, Donetsk, en donde está Mariupol. Todos esos sectores son rusoparlantes. También tiene una influencia bastante importante. Ahora, por otro lado, tampoco se esperaron una reacción de Occidente. Porque en 2014 no pasó nada. Ya se impusieron las primeras sanciones, pero no pasó absolutamente nada. Y no se pensaban en esta reacción. Y tercero, que diría que está ligado a este evento, es que estas interdependencias económicas tan fuertes pensaron de que los costos de una intervención, pues lógicamente harían pensar dos veces a todos los actores. Y de hecho nosotros vimos en los preludios de la guerra, como todos los actores, especialmente Alemania, que tiene una gran dependencia energética, que hay que recordar que el agotamiento de las reservas del Mar Báltico es lo que produjo una oportunidad de apertura comercial y de venta del gas ruso. Entonces, estas cosas, por ejemplo, no se apreciaron con tiempo. Y por otro lado, se magnificó el poder de combatirlos. Creo que ahí no se pensó adecuadamente. Si nosotros vemos la maniobra inicial, militarmente se conoce como una maniobra de líneas exteriores. Y lo que existen son operaciones de rompimiento para alcanzar objetivos de cierto nivel de profundidad e impedir la continuidad de la defensa. Entonces, estas operaciones de líneas exteriores se puede ver muy claramente por el rol que tuvo Bielorrusia en los primeros días de la guerra. Y vemos que hay una redefinición estratégica. Es importante visualizar de que frente a la situación también de resistencia que se tiene actualmente, se han redefinido estos objetivos. Y como lo dije en la primera intervención, de ninguna forma estos objetivos, frente a estas tasas de desgaste que lo que reflejan a la final es un factor de decisión militar que se llama tiempo. Porque el tiempo que uno dedica como recurso a una operación bélica está limitado por la tasa de desgaste. Entonces, esto lo pudimos ver en varios eventos en la historia. Vietnam, como se dice, bueno, no fue una derrota militar, pero fue una derrota política. Entonces hay que ver también ese escenario interno que hoy está pesando mucho en las decisiones que se está tomando en el nivel político de los diferentes actores. Eso que quería mencionar. Gracias, general. Coronel, desde Santiago, mi ciudad natal. Adelante, por favor. Bueno, tal como me había pedido el doctor Patricio Ría, ir avanzando históricamente y deteniéndonos en algunos aspectos geohumanos. Como decía, yo creo que este conflicto, lógicamente, y siguiendo el hilo de lo que estaba hablando nuestro querido general, parte en el 18 de marzo del 2014 con esta adhesión unilateral por parte de Rusia, pero que es interesante ver y analizar. Yo solamente no tengo un servicio de inteligencia para mí, pero viendo la prensa, ¿no es cierto? Ir viendo cómo a lo mejor quizás Ucrania le faltó en esos instantes poder apoyar de buena forma, llegar de buena forma con políticas administrativas, con buena logística a Crimea, y creo yo que eso le jugó una muy buena pasada en ese momento a Rusia para poder hacerse cargo finalmente a través de una elección que desde el punto de vista del derecho internacional, del manejo de los países, puede haber sido un poco ilegal, pero fue totalmente democrática, donde 1 millón de habitantes, si no me equivoco, 850.000, resolvieron pasar a dejar de pertenecer a Ucrania y pasar a Rusia. Yo creo que ese trabajo lo hizo muy bien Rusia en su momento, y lamentablemente Ucrania se dejó estar, ¿ya? Y eso es lo que nos abre las puertas para que Rusia quisiese hacer lo mismo
a través del idioma, de las costumbres, de la cultura, de aportes económicos en la región del Donbass, ¿ya? Y llegamos, ¿no es cierto?, a este conflicto donde ya encontramos a un presidente Zelensky, un presidente que había sido elegido por la, hay que recordar, por la desaprobación a los políticos, un país ucraniano que estaba bastante desintegrado, un país que contaba con el apoyo de los políticos muy bajo, la institución que era la mejor de las policías tenía un 20%. Entonces, así nos encontramos ya a fines del 2021, donde me imagino que el Kremlin levanta presunciones básicas. Todo plan, toda estrategia militar o política estratégica se basa en presunciones. Y yo creo ahí, sin emitir un juicio de valor, como lo he dicho varias veces, esas presunciones a lo mejor estuvieron un poco erradas y así nos confirmó los primeros dos meses de esta campaña. En el fondo, se pensó por parte de Rusia sobre la fragilidad del Estado ucraniano y que existía una fragmentación de su sociedad. Y eso a través de las encuestas y a través de lo que salía en la prensa. Yo también lo leía y también lo hubiese podido pensar. Pero nos dimos cuenta que bajo este presidente Zelensky lograron unirse. O sea, es una presunción que a lo mejor no les resultó muy bien. Pensaron también que las fuerzas armadas ucranianas no operarían y no opondrían resistencia en el Donbass, al igual que en el 2014 en Crimea y Sebastopol. Pero hay que entender que yo creo que Ucrania, después del 2014, donde vimos imágenes tristes, en donde su escuadra bajaba, arreaba su bandera y subía la bandera rusa, o donde los regimientos y unidades, brigadas ucranianas se pasaban al lado ruso, yo creo que aquí no lo vimos. Yo creo que del 2014 en adelante aprendieron la lección, se disciplinaron, se entrenaron, se prepararon para algo que están viendo que viene desde el año 1000, como decía nuestro doctor Patricio Ría. Entonces, yo creo que esa presunción también les quedó corta. Y por otro lado, otra presunción que era muy importante, que habían logrado, Rusia pensó que había logrado aislar a la OTAN de este conflicto, que iba a actuar en forma pasiva. Claro, no hemos visto unidades combatiendo, ¿no es cierto?, en el Donbass o en otra parte, que sean de la OTAN, pero el apoyo ha sido contundente. Todo lo que es artillería antiaérea, todo lo que son misiles, estuvieron ahí. Entonces, yo creo que para fijar los objetivos políticos de guerra bélico por parte de Rusia, se basaron en presunciones que no eran las adecuadas. Y fijaron como objetivo, yo creo, en ese momento, ¿no es cierto?, instalar un gobierno prorruso para negociar en las localidades del Donbass, como decía nuestro general recién, en cuesta pronunciar, Lugansk, Donetsk, Mariupol. El objetivo era anexar Crimea definitivamente, que existiera el reconocimiento por parte de Ucrania, que este territorio ya era ruso, y asegurar a perpetuidad la neutralidad de Ucrania y que no ingresara nunca a la OTAN, porque eso le daría, disculpen la palabra, pero un colchón estratégico junto con Bielorrusia y Moldavia, ¿ya? Hay que entender que en Moldavia puede reventar un conflicto más adelante por lo mismo, porque están los rusos fonos o los rusos étnicos en esa zona y que podría levantarse un conflicto igual. Entonces, eso yo creo, para redondear esta intervención, es que los objetivos estratégicos se basaron en presunciones que no fueron aceptadas. Ahora sí, si tenemos otra ronda después, creo que eso lo ha corregido absolutamente Rusia después de estos dos meses, y podemos ver que tienen unos muy buenos estados mayores, al parecer, porque han realizado un ajuste de su plan en forma
extraordinaria y están logrando finalmente los objetivos. Esa es mi intervención por ahora. Gracias, coronel. Le daríamos la palabra a José Ramiro Sandoval, representante de la Cancillería ecuatoriana. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Algunas acotaciones y para complementar la intervención anterior. Yo mencionaba que percibimos ciertos fenómenos en los estudiantes ecuatorianos en Ucrania. Había un grupo que efectivamente eran estudiantes y que estaban desarrollando esta actividad, pero también constatamos que habían otros ecuatorianos que habían entrado en una suerte de grupos de gestión, tramitadores, como le llamamos en Ecuador, en los cuales prácticamente había una explotación económica y que se los cobraba por el saber cómo acceder al sistema de educación de Ucrania. Y finalmente un grupo significativo, y ahí radicó una de las dificultades para poder identificarlas y cuantificar los más de 1.300 que se estima ecuatorianos en Ucrania, este último grupo eran llevados con el ofrecimiento de estudiar, pero terminaban trabajando en call centers, se les retiraba los pasaportes, no tenían un estatus migratorio regular, es decir, se configuraba prácticamente trata de personas. La Cancillería ha presentado la denuncia a la Fiscalía y se encuentra en investigación estos casos que se han podido determinar. Yo había puesto sobre la mesa el tema de la migración, ¿no? Y aquí quizás hay que diferenciar dos estadios, la migración asociada directamente al conflicto, la que expulsa a ucranianos y ciudadanos de otras nacionalidades directamente de las zonas del conflicto. Y lo que yo mencionaba es una suerte de migración forzada indirecta asociada a una baja productividad agrícola que a su vez está asociada a las limitaciones de la producción y distribución de fertilizantes, esto indisolublemente vinculado al concepto de la seguridad alimentaria. Es decir, estamos viendo que va a haber una menor producción agrícola, obviamente incremento en los niveles de pobreza, y esto va a propiciar la migración campo-ciudad y de países a otros que una situación económica más próspera. Esto es lo que yo quería mencionar. El tercer punto que quiero señalar, y es el gran desafío que tiene el Ecuador, yo creo que ha quedado claro la coherencia con la que ha actuado en su política exterior el gobierno nacional. No obstante, los grandes condicionamientos económico-comerciales debido a la vinculación con Rusia y Ucrania también, Belarus también, pero ha primado una posición de principios. Y les decía que esta posición va a ser nuevamente puesta a prueba con la membresía del Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad en las elecciones que tendrán lugar en 9 días más. Es decir, va a ser también una prueba permanente el tratamiento que reciba este conflicto en el marco del Consejo de Seguridad. Y respecto a una consulta puntual que se me hizo en relación a las oportunidades que surgieron, efectivamente sí, y hemos tenido una actitud, un comportamiento bastante proactivo. Mucha de la producción de los productos que se mencionaron, banano, flores y café, ya ha sido reubicada. En un principio pensábamos que el caso de las flores iba a ser bastante complejo, pero realmente ha sido un sector que ha salido bien librado y ha logrado ser reubicado en otros mercados, lo propio con el banano. También vemos oportunidades, y quizás sea una ocasión de mirar lo que está ocurriendo en Europa y que nosotros queremos replicar acá desde el punto de vista de fuentes de energía renovables,
dejar los combustibles fósiles, el gas, el petróleo, hacia nuevas formas de generación de energía más limpia. Y en ese contexto yo creo que el país, el Ecuador, tiene una posibilidad enorme en cuanto a ofrecer esta generación de energía, así como utilizar las buenas prácticas que se van a generar necesariamente en Europa en particular para evitar la dependencia del gas y del petróleo ruso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar una última oportunidad de reflexión y comentario de 3 minutos a cada uno de los acudo a su generoso poder de síntesis, cada cual, de 3 minutos, en el cual a mí me gustaría enfatizar 2 aspectos. Cómo se ven las perspectivas de la paz y cómo cambia el orden internacional en relación al cuadro global. Como hemos tenido el apoyo irrestricto desde el principio para esta iniciativa de parte de nuestro decano, yo le pediría a él también que interviniera como un panelista en esta última parte de la reflexión. Entonces, sin ir más lejos, le voy a pedir, se me acaba de ocurrir, que él parta esta segunda ronda. Recuerden, todos tienen 3 minutos, los que están en nuestra Cancillería en Quito, los que están en Santiago, y los que compartimos este espacio en el Instituto Alto de Estudios Nacionales. Daniel, por favor. Bueno, más que reflexiones profundas de esto, quisiera un poco sacar a colación algunos temas que se han discutido acá. Primero, un poco plantear el tema en por qué estamos discutiendo este tema 4 meses después. Bueno, creo que está claro que allá hay un balance, una enseñanza, un legado que podríamos de alguna otra forma aprender y tener capacidad de, sobre todo, tener capacidad de una mirada estratégica. Eso creo que es importante, sobre todo en un contexto. Bueno, estamos en el momento, ¿no? Y obviamente estamos en el IAEN, que justamente está diseñado para eso, ¿no? Porque de alguna otra forma tenemos que extrapolar esto al cómo esto sirve para el sumo, como insumo para tomar decisiones en política pública, internacional en este caso, o de defensa para el Ecuador. Me parece que esta guerra tiene varios elementos que habría que tomar como matiz, ¿no? Primero, la necesidad de replantearse algunos esquemas que habían sido puestos como criterios de verdad en las relaciones internacionales, ¿no? El famoso concepto de la paz liberal, un poco se ha trastocado en este momento. El diseño mismo de la OTAN, después de la Guerra Fría, no fue lo mismo, ¿no? Una especie de, yo siempre lo decía de manera bastante coloquial, ¿no? Que la OTAN era Maradona con los 12 jugadores en el 86, la OTAN eran los jugadores, la OTAN era Maradona, era Estados Unidos. Un poco eso se trastocó con la mirada de Trump, decía Trump, hágase cargo de su propia seguridad. Y parecería que ese cometido se está logrando. Yo creo que Europa va a entrar en una carrera armamentística que no es menor con la historia, ¿no? Y que habría que valorar en el sentido de cuáles son los efectos futuros de ese tipo de situación. Y si se arma Europa, se armarán varios países. Y eso al final nos va a llegar a nosotros. Eso es un tema interesante que habría que ponerlo en una agenda futura de defensa, pensando de aquí a escenarios de 5 o 10 años. ¿Sí? El otro elemento que me parece que se empieza a trastocar ahorita es el concepto de las ventajas comparativas de David Ricardo, porque claro, él decía, bueno, si tú produces trigo, Ecuador es un potencial productor de trigo, pero somos muy malos produciendo trigo. No somos eficientes, pero aquí se pone un poco en cuestión el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? El trigo es la base alimentaria del mundo, sobre todo occidental. Y bueno, ya vemos las situaciones inflacionarias que puede generar un tema como que Ucrania no saque su trigo al mundo, pues tiene efectos inflacionarios que se suman a la inflación precedente. O sea, Europa ya empieza a tener un proceso inflacionario, Alemania, un proceso inflacionario, que es importante y que habría que ver hasta qué punto esta tasa de desgaste que plantea General Altamirano en el ámbito militar también se extrapola en el ámbito económico. Aquí es, ¿quién aguanta más un shock económico de una inflación? Posiblemente en corto plazo estaremos entrando en un proceso de esta inflación, ¿cómo se dice? ¿Vislumbra? Bueno, es un tema interesante porque tendrá también consecuencias políticas interesantes. El tema es de la energía, ¿no? De la soberanía energética, es algo que en Europa se está discutiendo mucho. ¿Cómo hacer esta transformación, esta matriz
productiva energética a energías más limpias y más autosustentables y dejar de depender del petróleo. Bueno, es un elemento interesante que se puede plantear, ¿no? Creo que eso es una enseñanza que Europa la va a tener. Yo creo que en mediano plazo, por lo menos Alemania, los países más desarrollados, va a incurrir en una inversión fuerte en energías renovables y que sean autosustentadas y dejar de depender, obviamente, de la producción de energía rusa, porque es lo que realmente lo que está dándole una capacidad de resistencia económica y obviamente militar a Rusia, que le permite decir a Putin que esto va a ser una guerra de largo plazo, una guerra de desgaste, una guerra que todavía no tiene muy pocos visos de solución. Y eso me parecería que es importante porque nosotros también tenemos varios dilemas alrededor del tema, ¿no? Y que me parecería que eso tendría que tener una lectura anticipada correcta de cómo esta guerra nos deja una enseñanza respecto a estos escenarios que se ponen y que creo yo que van a ser perdurables, ¿no? Creo que este cambio alrededor de la guerra del conflicto ucraniano con Rusia va a haber va a cambiar un poco la nomenclatura de la política internacional. Y eso es algo que realmente digamos un poco tener capacidad para de mirar las cosas. Hasta ahí mi intervención. Gracias, Daniel. Carla, general Altamirano, el coronel desde Santiago y José Sandoval desde la Cancillería, en ese mismo orden. Bueno, gracias, Patricia. Yo creo que estamos en un escenario con muchísimas incertidumbres. Es difícil dar claridades en el contexto actual. Lo que sabemos es que tenemos unos desafíos económicos enormes, ¿no? Que hay una incertidumbre económica porque la guerra también ha llegado a los términos de intercambios de monedas, a los pagos, y esto es como parte súper relevante en el conflicto que vivimos. Entonces hay unos desafíos económicos significativos. Todavía tenemos desafíos sanitarios también globales. Es súper importante que no han salido del escenario. Y todos estos desafíos son de largo plazo, porque claro, el conflicto no ha terminado, no va a terminar. No se ve una resolución inmediata. Tenemos también una serie de actores dedicados al crimen organizado que generan amenazas globales, pero amenazas locales también. Tales son las amenazas locales que el Ecuador suma un poco más de la mitad de los muertos que lleva Ucrania en el mismo periodo de tiempo. Es decir, pues tenemos un problema de seguridad significativo al interno del país que tiene, pues que cobra las vidas diariamente de los ciudadanos y sobre las cuales el gobierno también tiene que tomar decisiones. Pero en medio de todo esto hay algunas oportunidades también y hay que aprovechar esas oportunidades, hay que también reubicar los productos, buscar la manera de abastecer los mercados que están desabastecidos, en fin. Creo que para un país pequeño como el Ecuador, como un jugador marginal, periférico de toda la red global de actores, pues es importante tener en cuenta la necesidad de fortalecimiento del Estado, ¿no? De la institucionalidad y de los actores que están haciendo las lecturas prospectivas, más bien dicho, de lo que ocurre a nivel internacional para poder tener como un menor impacto de las externalidades del conflicto y poder sortear de la mejor manera posible la conflictividad que estamos viviendo. Eso es. Quisiera iniciar con una reflexión de un tema que se hizo mención con respecto al fenómeno migratorio y sobre lo que usted había subrayado, de que no habíamos tenido una perspectiva del conflicto, así como de muchos aspectos desde Latinoamérica. Y quiero iniciar esa reflexión diciendo, bueno, hoy Europa, si uno toma, por ejemplo, esta teoría de los complejos de seguridad de Busan, que tiene este overlap, una influencia muy fuerte de los Estados Unidos, que hizo una mención Daniel Pontón, entonces uno no sabe, bueno, cuál es si están jugando, cuál es el dueño del equipo. Y las regiones tienen que entenderse por sí solas. Nosotros tuvimos un proceso muy interesante con la UNASUR. Lastimosamente la politización y lastimosamente
no supimos aprovechar la construcción que se dio, porque siempre iban a existir tintes políticos. Es parte de la madurez, de un proceso de madurez, de la construcción de un organismo que permitan entendernos desde nuestra propia realidad geográfica. La geografía importa. No es lo mismo estar a orillas del Pacífico que estar en el Mediterráneo. Entonces, la geografía tiene una influencia trascendental. Yo creo que eso debiéramos pensar como Latinoamérica, y los líderes del futuro son los que piensen realmente en procesos de integración en varias dimensiones. Ahora, con respecto al tema en sí, veo que va a ser muy difícil una rápida integración una vez que el conflicto se vaya solucionando y apertura de las democracias con Rusia. Y así exista esa apertura que se va a dar en el tiempo, porque yo no veo un conflicto que vaya a extenderse por año. No veo eso. Yo creo que este año tendremos una resolución clara. Es muy difícil en un mundo de incertidumbres, pero hay muchos elementos que nos hacen pensar de que esta resolución, como yo mencionaba al principio, desde el punto de vista del razonamiento del desgaste, no va a durar mucho. Y en este sentido, es importante tomar en cuenta que así haya una apertura en el mediano plazo, los actores privados, no sé si se abrirán a lo que los gobiernos quieran. Ya tenemos cerca de 700 empresas que no quieren hacer ya negocios con Rusia, grandes empresas que no están interesados en realizar negocios. Las consecuencias del aislamiento que va a tener la Federación Rusa, tiene una caída importante del Producto Interno Bruto. Sin embargo, se avisó que para Ucrania la caída va a ser mucho más significativa. Para Rusia de 12%, para Ucrania en el orden del 50%. Tasas de interés alta, control de divisas para evitar la fuga de divisas. Tienen problemas en la industria por estas interdependencias económicas y diría tecnológicas que se han dado. Y creo que una de las consecuencias que se puede dar al final de este conflicto y en los años que vendrán es esa pérdida de estatus como potencia mundial. En el ámbito económico, en el ámbito político, porque en la condición de ser una potencia de carácter nuclear siempre va a tener ahí un espacio. Y otro aspecto que yo veo es que hay importantes efectos sobre la economía mundial. Y va a haber un empuje de varios actores a buscar una resolución de este conflicto, con todas las limitaciones que mencioné antes. Eso no va a significar que borra y olvida, sino que es un asunto en donde no va a haber una apertura de carácter significativo y habrá muchas restricciones. Hay que pensar ya en una solución, y esa solución debe empezar de la propia Europa, que es la que tiene este momento la amenaza en sus puertas. Y estoy de acuerdo con lo que mencionaba Daniel, vamos a tener en esta sensación de inseguridad, en este paradigma de la seguridad, posiblemente un incremento muy fuerte en las capacidades militares de la misma Europa. Eso va a tener connotaciones, lógicamente, de naturaleza no solo regional, sino también de naturaleza mundial. Entonces, esas son las reflexiones que, con lo que cerraría y agradeciéndole siempre la oportunidad de participar en estos eventos. Gracias, general. Con el Guillard de Santiago. Bueno, continuando con lo que decía mi general Altamirano, ¿qué será lo que pasará en el futuro? Bueno, nadie lo sabe. Yo quisiera hacer algunas reflexiones al respecto para ver si es que podemos visualizar qué nos depara el destino. Yo me acuerdo cuando fue el 11 de septiembre del 2001 y fue un antes y un después. La OTAN, que ya estaba cayendo, ¿no es cierto?, su popularidad, tuvo que rearmarse y partir nuevamente a cumplir sus misiones. Bueno, ahora yo creo que también es un antes y un después. Y para saber qué va a pasar en el futuro hay que ver cómo van a quedar las fuerzas. ¿Quién va a ser el victorioso? En este momento no lo sabemos. En los dos primeros
meses de la campaña terrestre, hablemos, nos dimos cuenta por la televisión de varias irregularidades que nos hacían pensar que, quién sabe, a lo mejor los rusos no iban a poder conquistar sus objetivos, objetivos que planteé delante. Hicieron una maniobra en línea exterior, como decía el general Altamirano, sobre tres grandes frentes, ¿no es cierto? El frente central en Kiev, el frente oriental sobre el Donbass y por el sur, sobre todo lo que era Crimea, Mariupol, Odessa y todo ese sector. Y vimos que, como lo decía adelante, el plan no se les dio. Pero yo le quiero dar muchos puntos a los estados mayores desde el punto de vista militar, que es lo que se me ha pedido hablar, a los estados mayores rusos, que han actuado con una capacidad fantástica y pudieron ajustar su plan. Los planes normalmente se pueden ajustar cuando se dan tres condiciones, que puede ser una de ellas, la reasignación de recursos, los cambios del concepto de las operaciones, o el cambio de la misión. Bueno, a los rusos se les dieron las tres cosas, ¿ya? No pudieron concentrar las fuerzas que creían necesarias para poder llegar a Kiev y hacer caer físicamente el gobierno, y detuvieron su avance, hay que recordar, entre el 27 de febrero y 1 de marzo, ya detienen su avance y se cumple la primera condición para ajustar el plan. Ellos son sujetos de una reasignación de recursos. Uno ve en el frente, a través de esas grandes columnas, cómo ellos reasignaron recursos en su maniobra. O sea, pienso yo, tuvieron la certeza de darse cuenta que estaban en un avance errado y pudieron corregir esos errores. Lo segundo, cambiaron el concepto de las operaciones, diría yo, en el sentido de que a mediados de marzo detienen el avance sobre Kiev, dejan de actuar sobre las fuerzas militares y aplican, según lo que yo he visto, un concepto que se acuña en la Guerra del Golfo. Los militares se acordarán de este concepto de la teoría de los cinco anillos, donde aparentemente deja de ser importante la fuerza militar y empiezan a dejar caer y fijan como objetivos el liderazgo, las comunicaciones, las logísticas, la infraestructura, y fíjense la población civil. Recuerden ustedes, a los dos meses empiezan a dejar caer toda la fuerza sobre la población civil, dejando como el quinto anillo, como se dice, a las fuerzas militares. Entonces, ahí se produce la segunda condición para este ajuste, que era el cambiar el concepto de las operaciones. Y finalmente, según lo que se ve, cambian esta maniobra que nos explicaba recién mi general Altamirano, esta maniobra estratégica en línea exterior, en donde claramente se ven los frentes como van atacando en forma frontal contra una defensiva tenaz que arman los ucranianos en muy buena forma. Bueno, la cambian y pasan a una ofensiva de envolvimiento. Y ahí es donde me quiero detener, porque creo que con ese cambio están logrando los objetivos. Van a conquistar definitivamente, ya lo tienen conquistado prácticamente, el Donbass. Crimea no ha sido sujeto, ni Sebastopol, de grandes acciones militares. Yo creo que están cumpliendo los objetivos los rusos, han logrado mantener, si bien es cierto, económicamente ingresaron o están al conflicto, pero los han logrado tener a raya, y así es como creo yo que va a terminar, habiéndose conquistado el objetivo político de guerra bélico, que para mi entender era la región de Donbass, Crimea, y hacer caer el gobierno. Estaría faltando eso para saber cómo van a quedar ambos mandos estratégicos al final de estas operaciones. Así que esa es mi reflexión, decirles esto, se ha dado vuelta, Rusia, que está muy mal ante las noticias, creo que lo está haciendo bastante bien y está logrando los objetivos que se había planteado. Solo le queda la caída de Zelensky. Muchas gracias. Yo concluyo con algunas reflexiones
No sé, alguien tiene activado, gracias. Algunas reflexiones y lecciones que definitivamente nos deben quedar a tanto al gobierno ecuatoriano como a los empresarios y exportadores. Fíjense en estas cifras, ¿no? El 97% del banano consumido en Rusia es de origen ecuatoriano. Y lo mismo ocurre con el 60% de las flores importadas por Rusia. Es decir, tenemos una concentración enorme en determinados mercados. El segundo tema que quisiera destacar es la necesidad de equiparar los estándares de fitosanitarios y de elevarlos definitivamente. Esto ha sido uno de los mayores problemas en la búsqueda de nuevos mercados para los productos ecuatorianos, porque de alguna medida los estándares, tanto de Rusia como de Ucrania, variaban y eran menos rigurosos que el resto de países de la Unión Europea. Evidentemente, con mejores estándares podemos cubrir mercados más exigentes y un mayor número de países. Respecto de los estudiantes de ecuatorianos, nos queda también una gran lección en relación a la necesidad de interactuar permanentemente con las comunidades ecuatorianas del exterior. Si bien es cierto, la reacción de la Cancillería ecuatoriana fue muy temprana. Fuimos el primer país en tener delegados en la frontera con Polonia y el resto de países para efectos de la evacuación, pero es necesario también propiciar esta cultura del registro consular que causó serias dificultades para identificar y ubicar a nuestros compatriotas. Y concluyo con lo que va a ser la participación del Ecuador en el Consejo de Seguridad. El Ecuador está convencido de que puede ser un actor ecuánime que se alinee y defienda los principios del derecho internacional como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad. Muchas gracias. Quiero intentar, así como en 4 segundos, hacer un breve esquema y luego... No, era una exageración. Y luego darle la palabra a nuestro decano Daniel Pontón para que haga el cierre formal del evento. Yo creo que en términos de constante, de las reflexiones que hemos escuchado, se podrían destacar, pero en términos de un pensamiento abierto, los siguientes aspectos. El sistema internacional no tuvo las condiciones como sistema internacional para poder prever y evitar o amorigerar, si no se podía evitar, este conflicto. O sea, aquí estamos frente a un ajuste estructural o a la necesidad de una reflexión de fondo de lo que pasa con la paz a escala internacional y con el esquema internacional, donde sí tuvo un actor relevante, desde luego, a Naciones Unidas. Naciones Unidas ha tenido un rol muy, muy significativo, pero al final de cuentas ha quedado, en términos de opinión pública mundial, relativamente apabullado por el rol de los grandes estados y de las grandes potencias. Ese es como un primer aspecto que creo que es importante destacar. El segundo aspecto es que cuando la guerra parecía un asunto arcaico y pretérito en las relaciones internacionales, aparece en Europa de manera protagónica y redefine en algún grado esto que llamamos el orden internacional. O sea, como fuese, la guerra es un asunto de la política y sigue siendo un asunto de la política mundial hasta nuestros días. Otra cosa es los términos en que se produce y la complejidad que emana de ella. Segundo aspecto, este tema de, todo el mundo lo dice, no quiero repetirlo, pero del famoso libro de Fukuyama, digamos, ¿sí?, de que se había acabado la historia, habría que ponerlo en observación. Eso es lo segundo. Lo tercero que me parece bastante fundamental es que se desarrolla un conflicto en el cual se utiliza de manera retórica, afortunadamente, el lenguaje de la guerra nuclear. O sea, aparece el principio de la amenaza.
si bien apareció de manera civilina y retórica, ese fantasma terrible para el conjunto de la humanidad, que pensábamos que había, se había extinguido desde la crisis de los misiles del año 1962 en Cuba, está presente. Y el cuarto elemento es que entramos en una fase acelerada de reajuste de los actores. Yo tengo la percepción de que China, como ya lo señalé al principio, en cualquiera de las hipótesis va a salir más fortalecido que menos fortalecido, y que el resto del juego está abierto. Me importan dos cosas aquí simplemente, y todavía para dejar más abierta. Es la eventualidad que haya un regreso de los nacionalismos y de los nacionalismos europeos. O sea, que también considerábamos debilitado o por lo menos difuminado en el programa histórico contemporáneo. Dejo estos temas como en una agenda abierta y a partir de las reflexiones que nuestros panelistas han tenido la bondad, el rigor y la calidad expositiva para dejarnos formulados como temas de pensamiento. Le paso la palabra a nuestro decano. Sé que no fui riguroso con los 4 segundos, pero era solo una metáfora. 4 minutos. Bueno, primero quisiera agradecer a las panelistas del día de hoy. Todos tuvieron unas posiciones bastante solventes, con criterios muy interesantes, muy precisos respecto a sus objetivos que querían, digamos, lograr. Quisiera más bien invitarlos a unos próximos debates. El IAE está promoviendo este tipo de espacios de debate para sobre temas que son de interés mundial, regional, nacional. En 15 días, bueno, realmente íbamos a tener la próxima semana un evento sobre la situación de Colombia, ¿no? Creo que tiene unas implicancias fundamentales al caso del Ecuador, sobre todo en materia de seguridad, el tema fronterizo. En función de su proceso político, sin embargo, creo que la situación todavía es bastante incierta aún en Colombia, y hemos propuesto esto para el día 22 de junio de este año, igual con una panelista bastante solvente en el tema, que obviamente la idea es generar debate y opinión pública y pues, elementos precisos para la toma de decisiones, ¿no? Otra vez agradecerles. Y bueno, espero que tengan siempre presente que lean en su casa. Escuela de Seguridad y Defensa, que repito, está buscando tener un protagonismo importante, la capacidad de generar insumos, análisis, investigaciones, docencia, para justamente fortalecer al Estado y también la capacidad de generar insumos para la toma de decisiones políticas. Justamente ese es nuestro rol y estamos encaminados en eso.